tengo entendido que el rector dispuso la suspensión de la elección por una cuestión de seguridad, cuando él ya sabía y se le hizo llegar el contrato de rescisión de la banda, que había sido solicitado por los chicos y gestionada por los chicos con la sola colaboración de la cooperadora. Él ya conocía desde ayer que se suspendía se iba a rescindir el contrato y le hicimos llegar esta mañana ya la rescisión por escrito, y él de una manera que no sabemos cuál es el fundamento, lo suspende. Ya le quiero decir a todos los chicos que nosotros hicimos todo lo posible para que ellos tengan su fiesta como querían, y bueno, desgraciadamente no fue autorizado por el rector. Una fiesta escolar, como la que se viene haciendo todos los años, no necesita ninguna banda. La cooperadora, de manera furtiva, realiza una contratación de una banda sin consultar a las autoridades. Nuestro colegio ha hecho siempre elecciones sin banda, sin otro espectáculo como no sea, digamos, el propio de los chicos, que es bailar y divertirse. Y bueno, el centro, el eje de la fiesta nuestra es la elección del rey. Cuando se entera la cooperadora que no autorizábamos la actuación de la banda, comienzan a hacer reuniones con los menores a espaldas de la dirección del establecimiento, de la superioridad, incitando a que los chicos hagan una sentada como queja porque mi decisión había sido impedir la actuación de la banda. Yo no es que impida o no impida, no, nadie me dijo nada de la banda. Yo no voy a dejar, digamos, que los chicos que van a una fiesta estudiantil concurren finalmente una bailanta. Esto no iba a ser una bailanta. La verdad que estamos indignados, estamos todos indignados por esta actitud que se está tomando. Estamos bastante ilusionados con este baile. Las chicas que son candidatas, ahora no sé qué vamos a hacer para costear todo, porque vamos a tener que hacer un doble alquiler. Yo también soy candidata, sinceramente no sé qué hacer. ¿Indignados con quién? Con la Asociación Cooperadora. Porque ellos son los que empezaron todo, decían preocuparse por nosotros y ahora nos están perjudicando a todos, sinceramente. Se suspendió la elección, de acuerdo a lo que nos decía el rector, para el próximo jueves. Sí, se suspendió la elección y ahora el tema son las chicas, las candidatas. No le quieren reprogramar el alquiler de los vestidos, los zapatos, el maquillaje. Tenemos que ver eso. Estamos, como decía mi compañera, muy indignados con la Asociación Cooperadora, porque cuando nosotros pedíamos algo para arreglar el colegio no nos los daban. Y ahora que una simple banda ponga todo y sin consenso de nadie, es bastante incómodo. ¿De quién fue la idea de traer a esta banda musical? Fue de toda la promoción, pero fue sin consultar. Habíamos, por reuniones que tuvimos, quedamos con que no iban a abrir la banda, pero la Asociación Cooperadora siguió con eso y firmó un contrato. Eso. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto ahora, en estos días? ¿Cuál es la idea? Y la verdad que no sabemos. Ya ahora lo único que queda es resignarnos, porque esto ya se había solucionado. Cooperadora ya sabía que toda la promoción había aceptado en que no venía la banda y ellos siguieron con el problema. Y terminamos en esto.